extraordinaria noche. Yo pensaba que ya iba a hacer más fresquito, pero por ahora se aguanta bien. Muy buenas noches a todas las personas que habéis tenido a bien asistir a este acto, los que sois de aquí y las personas que habéis venido de otros lugares. Quiero comenzar agradeciendo la invitación que me hizo hace unas semanas la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, para pregonar las fiestas patronales en honor a San Roque y a Nuestra Señora la Mayor. Es realmente estimulante aceptar este ofrecimiento de manos de la primera mujer en nuestra historia que está al frente del Ayuntamiento de Sigüenza. Una mujer preparada y consciente de su gran responsabilidad y cuyo estupendo trabajo he tenido la oportunidad de conocer en la Fundación Apadrina un Árbol. Ella recoge el testigo de otros alcaldes segundinos con los que he podido trabajar durante los últimos años. Octavio Puertas, mi gran amigo Fran Domingo, o el más reciente, José Manuel Lado. Y lo recoge para trabajar en equipo. Ella lo acaba de decir, en equipo con el resto de la corporación, con los que forman parte de su equipo de gobierno y también con los que ahora forman parte del equipo de la oposición. Y, por supuesto, también en coalición con toda la ciudadanía de Sigüenza. Para mí es una gran alegría y un honor asumir esta responsabilidad en la confianza de que podáis reconoceros de una u otra manera mis palabras, que no son sino el reflejo de mis lecturas y vivencias en esta hermosa ciudad. Sirva también mi intervención como primer impulso para que disfrutéis de estas fiestas con intensidad, orgullo y pasión, de la que siempre, por cierto, ha hecho gala la ciudadanía sigüenzana. Con el permiso de la reina y de las damas, de las entrantes y de las salientes, con el permiso de la alcaldesa y con el permiso de las autoridades que hoy también nos acompañan, el subdelegado del Gobierno de España, la delegada de Hacienda, diputados regionales, Ramiro, que veía antes por ahí, no sé si hay algún otro, y lo mismo no le menciono, ¿no? Pero bueno, con el permiso de todos voy a dar lectura a este pregón de 2019 agradeciendo sinceramente vuestra presencia y vuestra atención. Querida Sigüenza, a ti me dirijo con respeto y admiración, con respeto por los siglos de historia que atesora la trama humana que te configura, con admiración por el protagonismo eclesiástico y civil que has desempeñado y aún hoy mantienes con sosiego. Es que creo que esto se está desplazando un poco. Gracias. Gracias, Felipe. Decía, con admiración por el protagonismo eclesiástico y civil que has desempeñado y aún hoy mantienes con sosiego. Tu ubicación privilegiada en el curso alto del río Henares ha hecho que por ti pasaran y pararan las personas más destacadas de cada momento histórico. De tus bondades como ciudad y del afecto de tus vecinas y vecinos se ha escrito mucho, desde Unamuno y Ortega a Gerardo, Diego y Lorca, sin olvidar a nuestros escritores más cercanos y contemporáneos, por ejemplo, los que participaron en una interesante expedición como viajeros de un tren fletado por la Diputación Provincial, siendo presidenta María Antonia Pérez León, y que con gran acierto contribuyeron a escribir el libro Sigüenza en la mirada. García Marquina, Clara Sánchez, Antonio Pérez Henares, Chani, Márquez Rebriego, Lorenzo Díaz, José Esteban, Javier del Castillo, Arsenio Escolar, Javier Sanz o Pedro Aguilar. Estos vinieron en tren, como antes otros visitantes ilustres lo hicieron, en carro o ahora en coche. Precisamente, dado que no sé conducir y a estas alturas ya no lo pretendo, he venido muchas veces en tren y tengo que decirte que me gusta navegar en tierra firme con el traqueteo a ras de suelo, porque es una de las metáforas más vivas para representar la vida misma. Me he quedado embelesada apoyando la sien en el regazo de la ventanilla protectora, admirando los verdes y los ocres del paisaje que me traen hasta aquí. Gracias, Oscar. Me he impacientado
tiene vida propia. Totalmente. Problemas del directo. Vale, mil gracias. Bueno, que venía a entrar hacia Sigüenza. Retomo. Me he impacientado cuando a la distancia veía tus primeras casas. Y cómo ibas creciendo según me acercaba a la estación, hasta ver tu imponente castillo, hoy parador nacional, para descanso y disfrute de los de aquí y de los que vienen a verte. Y ahora, por cierto, dirigido por primera vez por un segundino, Fernando Tizón. Te felicito también por ese tren medieval que desde hace ya 15 años, en primavera y en otoño, traes aquí a un buen número de personas que te quieren conocer o volver a verte. Es una suerte hacerlo a través de trovadores, caballeros y doncellas que dan a conocer tu riqueza cultural y, como siempre, eres generosa, ofreces a los viajeros dulces que saben a gloria. La primera vez que te conocí fue en el año 1980, cuando tras leer un reportaje en el diario El País sobre ti y el barranco del río Dulce, convencí a mi padre y a mi hermano para que viniéramos por estas tierras de cambiante color según la época del año y incluso según la hora del día. Eso es sincera, vine buscando los parajes donde nuestro inmortal Félix Rodríguez de la Fuente había grabado episodios históricos sobre ecología, naturaleza y fauna. Quedé impresionada al contemplar los cortados de piedra, el vuelo suspendido de águilas y buitres, la frondosa vegetación que crece en la ribera del río, y me pregunté, ¿qué más se puede pedir para encontrar la belleza y la tranquilidad en un día cualquiera? Y sí, me di cuenta de que se puede pedir algo más, una ciudad inmensamente bella. Una ciudadanía honesta y hermanada con sus tradiciones. Una ciudad de verdad para los de aquí y para los veraneantes. Y esa eres tú, Sigüenza. Desde el primer día me entusiasmé con tus calles y con tus casas blasonadas, en una suerte de esplendor arquitectónico donde se mezcla lo medieval, lo renacentista, lo barroco y lo neoclásico. Ciertamente tu generosidad estética no acaba nunca. En tu nacimiento y evolución en mil y un detalles se encuentra escrita una magnífica y siempre aleccionadora historia del desarrollo de una ciudad castellana. Me dejé atrapar por el húmedo silencio del invierno y el animado bullicio del verano en tu Alameda, parque neoclásico, hecho a medida para el encuentro de todas las edades, de propios y de turistas, en el cual figura una leyenda indicativa, escrita en nombre de lengua latina que siempre me llamó la atención y que dice, para solaz de los pobres y de pobre de la ciudad. Sin embargo, hay que ver las vueltas que da la vida en torno al parque de la Alameda. Ya sabes que el conde de Romanones tenía su casa frente al parque y, según cuentan las crónicas, en uno de los paseos laterales celebró algún consejo de ministros, en un célebre banco de color verdoso y en sus tiempos de presidente del gobierno. Y hoy, 100 años después, resulta que quien te pregona es la primera mujer de Guadalajara que forma parte del Consejo de Ministros, en estos momentos en funciones. No me digas que no es casualidad. Antes he contado cuando te conocí, Sigüenza, por primera vez, pero luego te seguí frecuentando, primero por mi anterior pareja con mis hijos, y luego mucho, te frecuenté mucho, en especial tras la asunción de diversas responsabilidades políticas, como delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como consejera o como diputada. Llevo 30 años viviendo en Guadalajara, aunque es verdad que Óscar lo ha comentado, soy originaria de un pequeño pueblo de Cáceres, de Torremocha. Y desde el año 2008, como bien sabes, querida Sigüenza, comparto la segunda residencia que mi pareja, mi querido Lorenzo Díaz, que esta noche me acompaña, Lorenzo, que además acaba de ser su santo, hace unos minutos dejó de ser San Lorenzo. Bueno, pues mi pareja compró aquí una casa, por cierto, que fue una magnífica idea. Para jugar esta idea contribuyeron los muchos amigos que tanto él como yo tenemos aquí. En principio fueron Javier Riollo,
los de Avara y los grandes. Y luego mis queridos compañeros del PSOE, de Sigüenza. No voy a mencionarlos a todos, pero sí a algunos, que me van a quedar muchos en el tintero. Muchos en el tintero. Fran, Charo, Aroma, los Felipes, Miguel Canfrán, Tere, Marisol, Marisol Herrero, que nos acompaña también esta noche. Valeriano Isabel, su mujer. José Antonio y Esther. En fin, seguiría mencionando uno tras otro. Pero luego ya se unieron otras personas, María Antonia Velasco, José Bernal y los Villaverde, Jiménez de Blas, Antonio Pérez, que le conocí, no le conocí en Sigüenza, pero soy segundino del PRO, afincado desde hace muchos años en Cuenca. Los Fernández Galeano, los hermanos Sanz, Pepe Esteban, Gloria de las Heras y Antonio Manada, que me fueron a hablar hace muchos años ya al despacho de la Junta de Castilla-La Mancha, la plaza de San Esteban, de la Casa del Doncel, que había que recuperarla. Mis vecinos, mis queridos vecinos Eva y Pedro, Domingo Bartolomé, de Izquierda Unida, que no quiero olvidarme de él, que he echado muchas charlas por la calle de Sigüenza con él. Y tantas personas a las que no puedo mencionar esta noche porque nos darían la una, las dos, las tres, ¿no? Y más. Bien, pues sinceramente todas las personas que acabo de mencionar y todos los que me he dejado en el tintero, los habéis hecho la estancia en Sigüenza de lo más agradable. La casa de mi pareja, la que yo llamo mi balneario, está cerca de tu plaza de toros. Desde ella puedo admirar tu serena belleza. Tengo que decirte que es un placer venir a descansar cuando el trabajo me lo permite. Es realmente reparador dormir en las noches de verano con una fina manta o incluso a veces hasta con el edredón y poder leer o hacer tertulia con el solo sonido de fondo de las cigarras, los pájaros, los grillos y a veces de las campanas de la catedral. Por cierto, tus vecinos y vecinas me han tratado muy bien desde el primer día. Me gusta salir a comprar en tus tiendas, a comer, a cenar o a picar algo en tus múltiples y variados bares y restaurantes cuya calidad mejora cada día. Con gusto te felicito por tener ya dos estrellas Michelin. Una, la primera en el Doncel, con los hermanos Pérez al frente, y otra más reciente en el Molino de Alcuneza, liderado por la familia Moreno. Son dos buenas muestras de que son oficio y ilusión, de buen hacer, para que luego digan que aquí no hay futuro. Claro que no hay. Se trata de encontrar los recursos más cercanos, los nuestros, los de toda la vida, y darles una vuelta con ingenio y esfuerzo. Y sobre todo saber resistir a las críticas y confiar en el proyecto en el que se cree. No hay más secreto que una buena idea, determinación y horas de trabajo. Querida Sigüenza, la lista es larga, pero deja que te diga algunos nombres propios que nos hagan subir la autoestima que siempre viene bien. Sí, ya sé que debo comenzar por Bernardo de Agen, responsable de tu reconquista en 1124 e impulsor de la catedral que serenamente se configura como el epicentro de la ciudad y que por cierto este año conmemora su 850 aniversario. Desde aquí mis felicitaciones por este año jubilar. Quiero recordar la tarea realizada para que haya sido un éxito del obispo Don Aguilar, del deán Jesús de las Heras y su equipo. Quiero también recordar esta noche al anterior obispo Don José y a un segundino de PRO, Monseñor Asenjo, ahora por tierras andaluzas, pero que nunca se olvida de ti. No puedo olvidarme tampoco de la joya artística ubicada precisamente en la catedral y por la que todos te conocen, la escultura del comendador de los Reyes Católicos Martín Vázquez de Arce, el Doncel, llamado así por su joven hermosura magistralmente esculpida en alabastro, por autor desconocido, lo que aún hace que la misma tenga más misterio. Tierra de obispos, reyes, caballeros, académicos y tantos ilustres, y de la tan venerada Santa Librada, a la que tantas personas se siguen encomendando. Y puestos a recordar, no olvidamos a quienes son memoria de tu historia, a Juan Antonio Martínez Gómez Gordo, cronista de la ciudad durante 40 años, cuyo testigo recogió hace 9, su hija Pilar Martínez Taboada, a Herrera Casado, cronista provincial, a Javier Navarra, a Alfredo Juderías, a Javier Sanz y tantos otros que han escrito y seguirán escribiendo sobre ti. De esta manera puedes estar tranquila, pues todo cuanto acontece será contado y justo
podíamos con profesionalidad. Andar de aquí para allá, hablar con unos y con otros, me ha hecho tener algunas dudas que cuando tengas tiempo me gustaría que me resolvieras. ¿Es verdad que hay un túnel que sube al castillo desde la catedral? Siempre me han entregado los caminos subterráneos que con tanto esfuerzo se construyeron y que tantos secretos guardan. ¿Es cierto que doña Blanca de Ribón, joven y bella, en los 4 años de encierro a los que la sometió su esposo, que desde luego la operación le venía muy bien, Pedro I, el cruel, dicen que enviaba a su dama de compañía, doña Leonor, a empeñar pieza tras pieza en las travesañas de su riquísimo ajuar de Moria? ¿Es verdad eso que se cuenta de la lechuza sabía? Aquella que cita Herrera Casado, que dice que una noche se coló en la habitación del maestro Figueroa. Este era catedrático en la Universidad de Sevilla, profesor de matemáticas, de filosofía y saberes recónditos, incluso prohibidos. Las malas lenguas decían que al maestro Figuero le dictaba sus saberes una lechuza, que a la medianoche de los días 7 de cada mes se le posaba en el hombro y al oído le susurraba todos sus saberes. ¿Es verdad que esto ocurría en Sevilla? Sucede a veces que las historias hacen leyendas y viceversa también. Por eso, lo mejor es leer, viajar y hablar con quienes más pegados están a la tierra. Y entre estos, permitidme que rinda un sincero homenaje a los artesanos y a las artesanas de Sigüenza y sus pedanías, aquellos que preservan oficios ancestrales y el patrimonio común de lo singularmente cotidiano. Soy consciente de que en nuestro país no somos muchos de nuestros siervos, pero es un gran orgullo recordar a quienes con las manos trabajan y unen sus raíces en nuestra esencia para ofrecer piezas singulares en el mundo, como es el cincelador Mariano Manfrán Lucea, pregonero, por cierto, en el año 2016, que trabaja sobre láminas de oro, plata, latón y cobre indistintamente, para dejar su arte a las generaciones presentes y venideras. Por cierto, que intentó enseñarme las prácticas del cincel siendo consejera de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha en su taller de artesano. También quiero recordar a la botería familiar Blasco, que con sus botas de piel de cabra nos permite compartir el vino en cualquier lugar y disfrutarlo con amigos y familiares, pero no de una forma diferente, es decir, como lo hacían nuestros ancestros. Recuerdo también a José Luis Romanillo, reconocido en el mundo entero como el Stradivarius de la guitarra, y de quien tenéis el privilegio de albergar el centro de la vihuela de mano y la guitarra española que lleva su nombre. O el taller Alfar del Monte de Cozantos, que también lo llevan los ceramistas María Hijas y Carlos Alonso, y otros y muchos y muchas más que con la madera, el vidrio o el hierro hacen piezas únicas realmente admirables. Incluso alfombras de la mano de Charo y sus mujeres. Afortunadamente, y con el empuje de toda la sociedad, en especial de las mujeres que han dado un paso al frente, vamos ganando el reconocimiento frente al silencio de siglos en la historia de la humanidad. Y las mujeres segundinas también despiertan y se ponen al frente. La última, además de nuestra alcaldesa, nuestra vecina Elena Quijano, que la he visto justo ahí a mi derecha, primera mujer decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, cuya elección se produjo hace apenas 2 meses. Enhorabuena, Elena. Querida Sigüenza, tu pasado glorioso, digno de admiración, cruce natural de caminos entre las mesetas y Aragón, entre los valles generales y del Jalón. No preciso ir al norte ni al levante para evitar los rigores del estío. Estás a 1000 metros de altitud y hace años que aprendí que en verano la chaqueta siempre debe reposar en el brazo al caer la tarde. Como bien conoces, tú que tienes la experiencia de haber vivido mucho, sabes que la vida se renueva con la savia nueva. Y esta viene con los niños y las fiestas. Estamos en agosto y rebosas de actividad. Estás a punto de comenzar tu semana grande y disfrutar del jolgorio en tus calles que acertadamente las peñas traen. Son los peñistas los que fomentan y comparten las ganas de diversión. Son el alma de la fiesta. Por eso agradezco su implicación para que todos participemos de unos días únicos. Sin ellos y ellas la fiesta no sería mucho. Llenan de colorido, música y carcajada cualquier plazo parque, con una capacidad de aguante envidiable, que les hace estar de día y de noche, en el vermú, en la verbena o en los conciertos, en los encierros o en los toros, incluidos de fuego. Cualquier hora es buena, estando en buena compañía. El cartel ganador de las fiestas de este año que ha realizado por
Palmarero es una buena muestra gráfica de mis palabras. Siempre hay un motivo para venir a verte, y cada cual tiene el suyo. Unos por tu importante oferta cultural, ya sea música, conferencias o las múltiples exposiciones. Otros por tu oferta festiva, ciertamente en esta ciudad, al que se aburre porque quiere. Aquí, cuando no es por una cosa, es por otra, pero pasarlo bien lo pasáis en cualquier época del año. Por ejemplo, en la hoguera de San Vicente, o en las fiestas medievales, o también en esa impresionante Semana Santa en la que estaba los armados. Otro es por el reconfortante paseo por el Pilar, su aire fresco, su olor profundo y sus caminos interminables hacen de este espacio natural un lugar ideal para relajarse, hacer ejercicio o simplemente meditar. Quiero agradecer a todas las personas que de manera anónima hacéis posibles estas fiestas, a los que se preocupan de que todas las actividades del programa se realicen, a los que se encargan de la limpieza, de nuestra seguridad y atención ante cualquier situación, a todas las personas voluntarias, y entre ellas quiero destacar a Martín, que le he visto antes justo al llegar, que nunca falla, a la banda de música de Sigüenza, dirigida por Elisa, que además te conocí, bueno, te conozco desde hace muchos años de Guadalajara, de cuando dirigías un grupo, una coral, la coral de la Esperanza. Pues a ti como directora y a todos tus músicos por su buen hacer y por lo que nos hacéis disfrutar con el variado repertorio. Os animo a mantener con ilusión el armónico sonido del viento, de la cuerda y de la percusión. Mi querida Sigüenza, alegre en la mirada, sin nada que envidiar a lugares míticos como las hermosas ciudades de la Provenza francesa o de la Toscana italiana. Tienes un gran pasado, pero también un gran futuro. A nada que se cree en ti, y para eso tenemos que trabajar juntos todas las administraciones públicas y la sociedad civil, siempre en coalición. Me has hecho sentir como en la casa en la que nací, pero sé que no solo a mí. Eres ciudad de acogida, solidaria. Aquí han venido muchas personas huyendo de las persecuciones y de la guerra y han encontrado refugio en el centro de la ONG Acción, con Braulio Garrés al frente y todo su gran equipo. Algunas de estas personas se han quedado aquí y tú las has integrado en tu seno. ¿Puede haber algo más bonito que devolver la paz y la vida a aquellos que han sufrido las mayores miserias de este mundo, a veces tan injusto? Querida Sigüenza, en tu obra llevas impresa el valor de las personas que te han construido. Me enamoraste desde el primer día. Tú y tus 28 pedanías, tan enigmáticas y tan auténticas. Tu paisaje me cautivó. Tu extraordinaria gastronomía es una tentación a la que no me resisto. Tus tradiciones y fiestas me invitan a volver una y otra vez. Eres una ciudad muy hermosa. Hoy renuevo mi compromiso contigo. Allá donde vaya hablaré de ti, para que aquellos que no te conocen y dicen que tienen que venir a verte, sepan que su próxima parada es Sigüenza. Gracias por acogerme. Siempre estarás conmigo. Siempre te llevaré mi corazón. ¡Viva! ¡Viva Sigüenza! ¡Viva! Gracias por vuestra atención y que empiece la fiesta.